Es ecuatoriano, director de Flaxo, miembro del comité directivo de Claxo. Lo estamos entrevistando, lo estamos por entrevistar aquí en la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires durante la reunión del comité directivo en marzo del 2014. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. En la Argentina, cuando uno dice economía de la educación, si me preguntaran economía de la educación a mí y yo dijera, bueno, ¿a qué se dedica alguien? Y sobre todo a comienzos de año. ¿Alguien te podría contestar? Analizar el tema de los salarios docentes y de los convenios colectivos y las negociaciones. A veces la economía de la educación aparece como el sueldo de los docentes, porque una buena parte, no sé en Ecuador, pero por lo menos en la Argentina y Brasil, una buena parte del presupuesto educativo está ocupado por la masa salarial, pero obviamente la discusión no se agota allí. Lo que quiero saber es tu opinión sobre... No sobre cómo subestimar el tema de la capacitación docente y el salario docente, pero sí de ver desde el punto de vista de la economía de la educación cuántos elementos hay eh, incluidos, cuántas cosas hay que tener en cuenta. Eh... A ver, en, en, para que tengas una idea, en Ecuador el, el gasto en docentes representa aproximadamente el 90% del presupuesto en educación. Y creo que en la Argentina va estar en 96% también, algo por el estilo, sí. Claro, entonces te deja poco margen de maniobra para claro, el, claro. I, eh, invertir, ¿no? Uh -huh. Ahora, el gasto en docentes también es una inversión. Claro. O sea, hay hay una, una concepción equivocada de, de lo que es eh, inversión, ¿no? Se cree que eso es gasto corriente y a veces se desprecia. Es una inversión y eh, los docentes deben tener condiciones dignas de, uh -huh. de trabajo, pero también deben responder a las, a las, a las, a las necesidades de la, del sistema educativo. Y una forma de responder es que los chicos aprendan. Uh -huh. es decir, eh, el, el ideal, desde una lógica que puede sonar muy eh, costo efectiva, pero el ideal es que tú... Eh, Tengas algún mecanismo de ajuste salarial, aparte de los mecanismos sociales, el nivel de vida, inflación, pero que esté vinculado con el nivel de aprendizaje de los, de los chicos. Y eso, eso normalmente es... no se discute. No, o esa vieja se... discusión, ¿cómo, ¿cómo se aplicaría? Porque en la Argentina es una vieja discusión que se empieza a discutir y no se termina. Eh, dependiendo de los resultados de las pruebas de medición de logros. Uh -huh. Entonces, hay componentes del salario que eh, deberían ser flexibles, que se asignan al docente de acuerdo a cómo les juega a sus chicos sí. en, en, en logros académicos. Ahora, ¿cómo haces? Vos estás hablando de enseñanza básica y enseñanza media. Sí, básicamente, sí. claro. ¿Cómo haces para tener en cuenta en ese caso eh, otros componentes? Por ejemplo, la desigualdad original que hay entre los chicos. Que tiene en su casa y que se expresa en buena medida cuando llegan a la escuela. Claro, es que tiene, no, no tiene que ser eh, con referentes nacionales, sino autorreferenciadas. ¿no? Entonces tú, tú generas una especie de línea de base sí. eh, a nivel de cada escuela y sobre esa base vas eh, evaluando los incrementos en conocimiento. Uh -huh. Es decir, lo que evalúas es la curva de aprendizaje, no evalúas eh, en base a referentes nacionales o internacionales, ¿no? sino en base a sí mismo. A nivel de escuela. ¿Y cómo haces una evaluación cualitativa? O en todo caso, te una pregunta previa. ¿Esa evaluación es cuantitativa, es cuantitativa y cualitativa? Es las dos. Claro. Es las dos. ¿Cómo claro. haces la cualitativa? Hay muchas metodologías, ¿no? Hay muchas metodologías. Hay una metodología eh, que se llama CLAS, eh, que tiene mucho que... Evalúa el trabajo en el aula, ¿no? Evalúa el trabajo en el aula, te permite ver muchos componentes, eh, especialmente la relación del docente con el, con el chico. Eh, y eso también se puede evaluar, ¿no? Se puede evaluar y se puede eh, pasar a, a indicadores eh, cuantitativos que te permiten vincular con el salario. Uh -huh. ¿Cuánto incide en eso la capacitación docente, no sólo para responder a una evaluación, digo, para conocer los mecanismos de la evaluación, de ese tipo de evaluación que estás diciendo? y poder llegar a cumplir un ciclo que los satisfaga a los alumnos primero y a ellos mismos después, en términos salariales, siguiendo la lógica de lo que planteas. ¿Y cómo preparas al docente general? Lo primero, o sea, en, en el Ecuador hubo una experiencia muy interesante que fue eh, partir de una evaluación general al docente. ¿no? Eh, los resultados no fueron muy alentadores, para que tengas una idea el 5% de los docentes pasaron la, la evaluación. Porque había dos tipos de, de examen, ¿no? uno eh, relacionado con eh, pedagogías en general sí. y el otro con su especialidad. Uh -huh. o sea, a los docentes de matemáticas se les tomaba matemáticas y así. Sí. Como te digo, eh, apenas el 5% pasaron. Eh, eh, digamos, eh, sacaron una nota que les permite calificar. Uh -huh. Eh, el grueso no pasó eh, y fueron eh, tuvieron que tomar obligatoriamente cursos de capacitación. El sistema fue interesante porque los que pasaron, además les daban un bono económico. Eh, a los que no pasaron eh, les daban capacitación. ¿Estamos hablando de qué año? Esto ya fue con el gobierno de Correa, más o menos en el 2010-2009. Sí. sí. Eh, y obviamente el sindicato se oponía a la evaluación, claro. normalmente se opone a la evaluación. Normalmente pasa eso, sí. sí. Eh, y hubo un, un porcentaje eh, muy reducido de 2%, 2 o 1% que quedó fuera del sistema. Eh, del sistema, eh, de, o sea, profesores que salieron, sí. ¿no? Por, porque realmente el nivel era ya... O sea, era, no era ni siquiera o sea, rescatable. No, exacto, no podían estar en el sistema. Sí. Pero sin embargo, de todos esos creo que dos profesores salieron. <laughs> es decir, no se concretó la salida porque tienes una serie de temas administrativos, claro. laborales, la propia sí. presión del sindicato, etc. Con los que se dio la capacitación, eh, no se ha hecho un seguimiento para ver qué, qué efecto tuvo esto en, en los niños, eh, en los niveles de aprendizaje de los niños. Pero ahí, por ejemplo, podrías tú evaluar y ver hasta qué punto... Eh, la capacitación a los docentes mejora o se expresa en, en mejoras en los niños. Uh -huh. eh, normalmente sí se dan efectos positivos, ¿no? Es decir, si tú capacitas a un docente, le enseñas cosas eh, tanto pedagógicas como eh, de manejo en el aula, como de sus conocimientos como tal, eh, los chicos sacan, eh, mejoran sus niveles de aprendizaje. Juan, después de esa evaluación, ¿cuánto tiempo de capacitación hubo para los docentes? Bueno, esa fue otra de las críticas a este programa porque la capacitación eran cursos pequeños de dos semanas. Sí. En dos semanas no cambias a un docente. La capacitación tiene que ser más permanente. Eh... Tiene que ser el eje de la actividad de los ministerios de educación. ¿Y el gobierno de Correa o el Ministerio de Educación del gobierno de Correa resolvió hacer una evaluación periódica o fue una vez sola? No, se supone plantea... que cada año haces cada la evaluación, año. sí. Pero se hizo, pero eh, se, eh, se descontinuó. Es Ajá. decir, no, no cada año. No, no, tengo, no me acuerdo sí. exactamente la continuidad, pero ya no se hizo cada año, sino uh -huh. que se empezó a saltar. Ese es uno de los temas que quería plantearte. El otro tema que es el de la inversión educativa en general, ya no solo el tema docente, ¿debería actualizarse de alguna manera en cuanto a criterios y categorías? O a destinos, por ejemplo. Cuando vos analizás la inversión educativa de un país, ¿deberías tener en cuenta algunos criterios de análisis especiales que a vos te parece que normalmente no se utilizan? Para iluminar un poco el tema. Normalmente una de las cosas que se mide es por ejemplo, la clásica es porcentaje de la inversión educativa en el PBI, o del gasto educativo, depende de cómo quieras ponerlo, pero uh -huh. de la inversión educativa en el PBI. En general, los países sudamericanos en los últimos 10 años aumentaron la proporción de lo que representa educación en el PBI. Uh -huh. En algunos casos significativamente hasta la duplicaron. ¿Cuánto alcanza, cuánto no alcanza? ¿Y cómo deberías hacer una medición más fina de eso? Te pregunto. Bueno, eh, digamos, en el caso del Ecuador. Tú, el, hay un compromiso eh, aprobado por una consulta popular de que el gobierno tiene que invertir al menos el 6% del PBI sí. en, en, en educación. Esto no se, no, no se cumplía antes de, del gobierno de Correa. Con sí. el gobierno de Correa se estabiliza y se alcanza ese, ese porcentaje. ¿no? Eh, claro, esto significó eh, prácticamente duplicar el presupuesto de educación sí. en, en los últimos cinco años. ¿no? Eh, Ahora, el, el, digamos, la pregunta del millón es, ¿eso realmente se expresó en mejoras en los aprendizajes o en mejoras en la calidad de la educación? Y la respuesta del millón es... No, eh, eh, no, no presentan los datos. Ajá. Es decir, tú tenías una serie de los resultados en las pruebas de medición de logros en el Ecuador eh, que eh, dejaron de presentar los resultados a partir del 2009. Relacionado con esto... Entonces, más bien hay, sí. la, hay la sospecha de que hay un descenso. Ajá. Eh, ¿Y por qué hay un descenso? Porque hubo un incremento de la cobertura. Eso te iba a decir. No hay siempre un descenso inicial en todo claro. caso por la democratización. Exacto. Entonces, tú tienes un incremento de la tasa de matrícula, por ejemplo, primaria, Claro. que estaba estancada durante sí. toda la década del 90 Ajá. Y, y la primera mitad del 2000 estaba sí. estancada en niveles del, del 89-90%. Uh -huh. eh, eh, en el gobierno de Correa, eso se dispara ¿no? sí. y llega casi a la cobertura universal 97, sí. 98, uh -huh. que ya es universal. Sí. Entonces, claro, la gente que ingresa es la gente que está en la parte más vulnerable de la sociedad. ¿no? Entonces, es gente que, va, que te va a tirar para abajo eh, el nivel de rendimiento académico. O sea, sería perfectamente justificable que haya un, un descenso, claro, eh, porque tampoco es que ha habido una intervención. Eh, muy sistemática y muy consistente en términos de mejoramiento de la calidad. Pero la información no está disponible. Ahora, ¿La democratización no es parte de la calidad? Porque ese es un debate es claro, en América es, Latina. Claro, es otro enfoque. ¿no? Uno de los criterios de calidad es equidad, justamente. Claro. ¿no? claro. Y estoy hablando del otro criterio, que es u, otro elemento que tiene que ver con eh, eh, logros académicos. ¿Y hay alguna forma de medir los tiempos? Porque la equidad la podés lograr con decisión política, como vos, vos me estás hablando, un periodo de cuánto, de tres o cuatro años, ¿no es cierto? No, unos cinco años. Cinco años, perfecto, cinco años. La mejora de la educación en general requiere, para el análisis y para la realidad, me parece a mí, tiempos mucho más largos. Claro. ¿sí? Incluso la destrucción de la educación lleva más tiempo de lo que lleva la destrucción de la economía de un país, me parece a mí, ¿no es cierto? Claro. Tanto la destrucción como la, la mejora. Son tiempos mucho más largos que muchos otros tiempos de la sociedad. ¿Cómo haces para acompasar en el análisis y en la formulación de políticas esos tiempos diferentes, esos ritmos diferentes? O sea, tienes que intervenir en dos eh, líneas. ¿no? Digamos, una es eh, en, en el sistema universitario. O sea, acuérdate que los docentes se forman en, en las universidades. ¿no? Sí. Y en ese sentido hay una reforma eh, muy importante en, en, en las universidades en el Ecuador. Yo me atrevería a decir que es una de las reformas más importantes en América Latina. ¿no? Ajá. ¿En qué sentido? Eh, algunas particularidades. Primero hubo una evaluación de las universidades. Sí. Y esa evaluación, eh, de manera muy específica en el caso ecuatoriano, a diferencia de todas las evaluaciones en América Latina, tenía la capacidad de cerrar universidades. Uh -huh. <coughs> o sea, universidades que no pasaban esa evaluación. Se cerraron. Eh, para que tengas una idea, se cerraron 13 universidades. 13. 13, la mayoría privada. Sí. Estamos hablando de un universo de alrededor de 70 universidades. Porque no llegaban a un mínimo establecido, Porque, supongo. Claro, no cumplían con las condiciones básicas. O sea, sí. universidades que no tenían biblioteca, por ejemplo. Claro. Lo que se conoce como universidades de garage, ¿no? Sí. Esa fue la primera ronda. Uh -huh. Luego hubo una segunda ronda, que después te puedo comentar. Sí. Pero claro, eh, y por otro lado, se crea una, o se está creando una universidad pedagógica. Solo dedicada a formar docentes, ¿no? Uh -huh. Eh, una universidad en donde el gobierno ha investido muchos recursos. Eh, se supone que el 100% de su planta va a ser gente con título doctoral, especialistas en pedagogía y, y en otras áreas. Eh, pero claro, todo eso te da resultados en el largo plazo. Claro, eso, o sea, por son, eso te preguntaba el tema de los ritmos y, claro, y de la, cómo, son, cómo se Claro, son cortes que te van, que van a salir. Claro. Son, digamos, una, una nueva corte en esta universidad que empezará en el 2014. Claro. Eh, entrará al sistema educativo en el 2020, en el mejor de los casos. Claro, claro. Entonces, y, te, por, y, tendrá, por eso, perdón, y tendrá que ganar experiencia claro. en la propia frente a los alumnos. Sí. Por eso el, la intervención en el corto plazo es la capacitación, uh -huh. que es in, in situ ¿no? Sí. Eh, o sea, tú no puedes cambiar a los profesores de un día para el otro, ¿no? Pero esa capacitación tiene que ser permanente, sistemática, muy ordenada. Eh, y sobre todo con, con permanencia. ¿no? O sea, la típica solución, cursos de un, un mes, de dos meses, muy esporádicos, no tiene sentido. Al mismo tiempo hay un fenómeno, no sé lo que ocurre en Ecuador, pero en otros países de América Latina esto sucede. Hay un fenómeno que una parte de los docentes se ocupa de su propia capacitación, es decir, que cuando tiene ofertas de capacitación, las aprovecha más que en otros oficios o más que en mm. otras profesiones. Claro, bueno, aparte de que en el caso ecuatoriano son requisitos para ascender de categoría. ¿no? Claro, sí, sí. Entonces eh, les interesa mucho. Yo creo que más bien ahí hay un, hay un vacío en la política pública. Uh -huh. No hay suficiente oferta de capacidad. ¿De oferta? Sí. Vos me decías antes que la evaluación de la que hablaste en Ecuador tenía que ver con el conocimiento específico de su materia, de su disciplina y con la cuestión pedagógica. Uh -huh. ¿Cuál de las dos falló más en la evaluación, ¿no? ¿En cuál de los campos? Los docentes fallaban más en sus conocimientos específicos o en sus conocimientos pedagógicos, en la forma no, didáctica de transmitir. No tengo, no? Uh -huh. no tengo la información. No. Y la capacitación en general, cuando vos decís falta oferta, pues en, eh, falta dónde, en cuál de esos dos sectores, Si es que se puede que O sea, yo creo de que, de que en los dos, ¿no? O sea, más bien eh, sí hay ciertos cursos pedagógicos y, y, y digamos, en los dos hay, hay déficit, pero yo creo que el, el mayor déficit es en en los cursos específicos, ¿no? en los cursos uh -huh. de, de, de conocimientos, ¿no? no en el pedagógico. ¿Se da lo mismo en la enseñanza primaria o básica que en la secundaria? Sí. Sí, el mismo problema. Es el mismo problema. O en Ecuador y en general, por lo que vos ves en América Latina, por intercambio académico de flaxo, hay un mayor problema en la escuela secundaria. Porque en general lo que está en discusión, en gran medida, es la escuela secundaria, no solo en cuanto a integrar al universo etario, a la escuela secundaria, sino en que sea más interesante, en que esté más eh, apegada a los intereses de los adolescentes. Digamos, hay, una, hay un debate en torno de eso. Eh, ¿Cómo lo ves eso? O sea, lo que pasa es que el conocimiento es acumulativo, ¿no? Entonces, si tú no tienes buenas bases en, en, en si no sientas buenas bases en el nivel básico, sí. eh, los problemas se van a agravar y, y se van acumulando en el nivel secundario. Entonces, claro. Uh -huh. Eh, la, la expresión superficial es que en el, en el nivel secundario explota la cosa. Sí. Pero eh, las cosas se van cocinando desde el nivel primario. ¿no? Entonces, el, el, el enfoque tiene que ser integral. Uh -huh. Y luego eso te repercute en la universidad. ¿no? Claro, o claro. Sea, por ejemplo, nosotros eh, somos una universidad de posgrado eh, y es increíble. El primer curso que tenemos que darles es eh, eh, una especie de curso pre-ingreso. Pre es un curso de lectura y escritura académica, porque no saben leer. No saben leer y no saben escribir. No hay una sola I, universidad. Intuyo en que el... son finos, ¿no es cierto? Intuyo que me lo estás diciendo finamente. <laughs> <¿Cómo>? Que <laughs> lo que vos dirías, pero supongo que queda mal no decírmelo a mí, decírselo a los alumnos es lectura y escritura. O sea, no, no, no saben leer y no saben escribir un texto académico. O tener falla básica de sintaxis, por ejemplo. Claro, o sea, no saben la estructura de un texto académico, por ejemplo. No saben estructurar un texto académico. Y claro, paradójicamente, tú en las universidades ecuatorianas no encuentras ese tipo de formación. O sea, en realidad estás reparando algo que debió aprenderse, no sé. En la universidad, claro, exacto. La sintaxis, estamos hablando de los siete años, de los ocho, de los nueve, de los diez años, ¿no es cierto? Claro. Estás reparando una falla de base que tenías de... Claro, porque si no, eh, ¿cómo inicias el proceso de formación de ellos? No? Y lo mismo con problemas de lectura, o sea, es, es tan grave que eh, en un texto no saben captar las ideas principales de un texto. Porque... Y eso lo hacen en el flaxo. Nos toca hacer eh, como un curso pre... Eh, o sea, si les tomo una prueba, eh, sí. los que pasan pasan y los que no tienen que tomar el curso. No tiene créditos, pero es un requisito porque eh, hemos notado esa deficiencia. ¿no? Y sobre todo, nosotros recibimos estudiantes de Colombia, de Perú, eh, de México, de Bolivia. Eh, sobre todo son los ecuatorianos y los bolivianos. Ajá. O sea, ahí tienes unas deficiencias en el sistema de educación superior. Y eso molestario. viene más de la primaria o más de la secundaria? ¿Lo tienen identificado? O sea, es acumulativo, como no se sabe, eh, es, es una suma de, de todos los niveles. Juan, hay una pregunta que seguro se debe hacer el profesor o la profesora que dicta ese curso, que lo evalúa, este que vos estás diciendo de lectura, escritura y, y comprensión, o lectura y escritura académicas. Mm. La pregunta supongo que se hace, casera casi es, y este estudiante o esta estudiante, ¿cómo llegó hasta aquí? Claro. ¿Respuesta? Es que es todo el sistema el que está mal, ¿no? O sea, tú no sabes cómo pasó de la primaria, cómo pasó a la secundaria, después cómo pasó a la universidad. Es un sistema educativo que en, eh, en el cual, eh, digamos, prima más la lógica memorística, la lógica sí. del examen de preguntas cerradas, eh, en donde los estudiantes poco escriben. Eh, entonces, eh, eso es complicado, ¿no? Es complicado eh, en la medida en que nunca escribes, eh, no desarrollas la destreza claro. de escribir, y peor de escribir un texto académico. Ahora, eh, en el Ecuador, por ejemplo, eh, eh, para terminar una carrera, es opcional hacer la tesis. ¿no? O sea, opcional. Sí. No obligatorio. No es obligatorio. Uh -huh. o sea, tú tienes otras opciones. Y eso es un problema. Pues, o sea, porque, digamos, antes por lo menos el primer eh, encuentro que tenías con la necesidad de escribir era redactar tu tesis de licenciatura. Ahora ya le hicieron opcional. Porque ahí hay un, un problema que va a agudizar esto. Estamos hablando, ¿no? Por lo que contaste, si yo te interpreté bien, eh, tanto la evaluación a los docentes. Como este ejemplo que das de Flaxo, son evaluaciones eh, de, no punitivas, para ponerle un adjetivo. ¿Son percibidas como eso? Porque el problema de las evaluaciones a veces, por ejemplo, de los docentes, es cuando son percibidas como castigo. Claro, al principio fueron percibidas así, como te comenté, inclusive hubo una oposición súper fuerte del sindicato de, sí. de, de docentes, ¿no? Querían bloquear la evaluación, eh, el, el mensaje de ellos de que era punitivo. Sí. Eh, y, y ahí como, siempre hay un rechazo como, como te digo en, 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 en un grupo en la parte más baja de las de, de las evaluaciones en, a ese grupo sí había una sanción ¿no? que era la separación pero como, en concreto eh, creo que fueron dos profesores los que salieron estamos hablando de más o menos de, de un millón de estudiantes con que se yo 300 mil profesores 300 mil profesores en todo primaria y secundaria ¿no? Sí. Entonces no, no, no fue para nada punitivo. Y me decías que los, de los 300.000 aprobaron 15.000, más o menos. Claro. Esa es la cifra. Sí. Entonces tienes un problema ahí, ¿no? Y la, la, la acción que se tomó eh, yo creo que no fue suficiente, ¿no? Como te digo, tienes que tener un proceso más permanente, más sistemático de capacitación. Gracias por la entrevista, Juan. A ti. Juan Ponce de Ecuador, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, miembro del comité directivo de Claxo, aquí en Claxo TV.